hecho yo o algo que hicimos en algún tiempo? La verdad es que no. La verdad es que no pienso de esa manera. He escuchado a artistas que me dicen, no, he escuchado, su voz se parece o su forma de escribir o mira cómo suena esto a tal época. Y es muy halagador que haya alguien que lo piense y que me lo diga, pero yo intento, cuando escucho a los artistas mencionados que dicen que se parecen un poco a lo que haya podido hacer en algún momento, lo que escucho es las diferencias, ¿no? Lo que escucho es lo que ellos están aportando. Y prefiero pensar de esa manera, prefiero pensar en que aunque hayan agarrado ahí el legado de alguna manera, lo están estirando en una dirección nueva y le están aportando su propia visión. Muchas gracias, maestro. Gracias. Por acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Chucho, te fue padre Cobalto, César y Camarés. Un gusto, como siempre. ¿Qué tal, Chucho? Hola. Se ha hablado de la carta, se ha hablado de otros libros, de estas nuevas canciones. El señor Enrique Ortiz de la Lazo en Pizartori, ¿cuándo y cómo se desprende para crear sus propios mundos más allá de la literatura? Como dice el título de una de sus canciones, nuestros mundos no obedecen a tus mapas. ¿Hacia dónde va la brújula de Enrique Burnley? Si el norte fuera el sur, si el sur fuera el norte y si él fuera otra persona. Bueno, yo no sé si estoy yendo en una dirección, digamos, en línea recta, ¿no? Yo pienso muchas veces que voy dando volantazos y mi camino hacia mi destino, digamos, es un camino lleno de curvas y voy aceptando el camino porque, de hecho, lo prefiero así, prefiero que el camino sea largo, que me lleve por distintos lugares, que me sorprenda. No es una evolución necesariamente lógica ni necesariamente coherente para todo el mundo, lo es para mí, me guío por mis impulsos y mis necesidades y hay veces que un disco que compongo contradice totalmente al disco anterior y acepto que ese es mi camino, ese es mi destino, ¿no? Que la distancia más larga es el viaje más interesante. ¿Es camino, es destino, es fortuna o todo está escrito en un viejo libro para que ese camino que no se ve se pueda sentir el aroma, verlo con los oídos, escucharlo con los ojos y cantarlo con el alma? Bueno, el camino no está escrito, ¿no? El camino lo tienes que ir descubriendo y espero que sea una sorpresa para los que me siguen y los que escuchan mis discos, igual que lo sea para mí también. A ti. Gracias. Grita Radio. Muchos años hemos seguido tu carrera desde que llegaste con Cerros de Silencio y te ha gustado los monumentos icónicos que tocaron el cine ópera hace muchos años, son lugares espectaculares, tocó el Teatro Metropolitan y ahora llegas a un lugar icónico como Siqueiros. Consideramos que justamente eres también un pintor musical. ¿Por qué? Porque vas dejando plasmado a lo largo de la parte auditiva esos momentos que a la gente le plasma cosas, Siqueiros lo futurizó en su momento, situando cosas de la historia, tú vas situando cosas también de la historia. Esa historia de Enrique Bunbury, ¿hacia dónde lleva y hacia dónde le pondrías una pintura musical a todos tus discos? Bueno, te agradezco mucho esa comparación tan hermosa que has hecho con la pintura. Ya unir mi nombre con el de Siqueiros me parece demasiado para mí, entonces me bastaría con los garabatos de un niño. Yo creo que
todo músico, todo artista que se precie, lo que intenta es reflejar de alguna manera el mundo que le ha tocado vivir. Y yo creo que a través de mis discos he intentado comprender y explicar este mundo tan complejo y cómo está cambiando y cómo está evolucionando. No sé hasta qué punto lo haya podido conseguir, pero esa es mi pretensión, ¿no? Que escuchando mis discos se pueda escuchar los 80, los 90, los 2000, los 2020. A tu lado derecho. ¿Qué tal, Enrique?